Si uno quiere saber quién es Bazán Frías, están los diarios. Pero Bazán no está ahí. Es imposible reconstruir su figura con esos papeles. Lo único que puede uno predecir es que fue uno de los delincuentes más buscados de Tucumán. ¿Qué saben de Bazán que nos puedan decir? Que era, bueno, un muchacho humilde y que él robaba para ayudar, robaba a la gente que tenía mucho para darle lo que tenía menos. Bueno, yo me llamo Víctor, soy el mayor de todos y me gustaría participar. Yo soy Javier Leal y me gusta que la historia sea de este muchacho, bueno, que era delincuente. Tengo pasión por la delincuencia y siempre me ha gustado el teatro. Soy Héctor Espeche, hice teatro en Buenos Aires, estuve evadido y bueno, me enganché ahí con un ballet de folclore. Bailo folclore también, sí. Son 10 escenas, por eso está Alejandra acá, para ayudarnos a generar la ficción con la pareja o la chica de Bazán. Recrear la historia de Bazán Frías es como recrear un poco la historia de cada uno de nosotros. O sea, es como que estamos mostrando, digamos, el preso que hay acá. Muchas veces nosotros como que queremos tener la libertad de decir cómo es la vida del preso acá. Yo le voy a explicar algo. Todas las personas que son delincuentes o que han estado en la delincuencia, la mayoría le ayuda a la gente de afuera. Yo en mi caso, por ejemplo, yo hacía por los días de niños, hacía chocolate en mi barrio, donaba cosas. Todos tienen la misma actitud. Tiene la misma actitud que Bazán Frías. Rosario Leiva y doña Aurora, madre de Bazán, ingresaron al penal llevando armas en sus vaginas. En la balacera murió el teniente Domingo Saldaña y Martín Leiva fue capturado y vuelto a prisión. Andrés se perdió entre los matorrales de Villa 9 de Julio. A esa hora, la muerte comenzó a rastrearlo.